Exactamente 18 días. Nos faltan 18 días para que cumpla 5 años de haber sido asesinado. Es triste cómo un venezolano que no ha salido en los últimos años de Venezuela viene a Cúcuta y se toma fotos en los supermercados con un jabón. El chico perdió sus dos ojos, 62 perdigones que quedaron alojados en su rostro. Donde le cortaron las plantas de los pies con hojillas y navajas. Le levantaron las uñas de los pies. Le envolvieron la cabeza en las bolsas negras y le echaron insecticida. La situación de Venezuela es una situación muy difícil. Yo lo he señalado como una grave situación de violación de derechos humanos. Ellos entraron, tumbaron las puertas, mis hermanos, mientras ellos entraban a mí me escondieron, y yo estuve 3 horas y media oyendo cómo torturaban en mi casa a mis hermanos. Oí gritos, oí lamentos, oí a gente siendo arrastrada. Me metieron corriente en sus testículos, detrás de la oreja. Le envolvían la cabeza, le metían electricidad, unos cables, y le ponían como una como espuma, y lo enrollaban con tape, y lo prisionaban demasiado fuerte, que él pensaba que la cabeza se le iba a explotar. Y luego de ahí le metían corriente. Esto es la protección de los derechos humanos, que hoy reconocemos ante toda la comunidad internacional que están siendo violados en Venezuela.